Conectando. Grabando. Grabando, ok, excelente. Pues bienvenido, bienvenidos todos y todas a este Zoom que se llama, o este video que se llama ¿Cómo no morir en las relaciones o en tus relaciones? ¿Cómo no morir en tus relaciones? Ya no hace falta que traduzcas, Lenar, me voy a traducir solo. No, 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 sí, traduce, traduce. Entonces, hoy tenemos traducción en simultáneo al portugués, lo cual me hace muy, muy feliz, ya que podemos expandir todo esto en otros idiomas, en otras lenguas, y que tomaría para cada vez tener más y más traductores en simultáneo de todos estos Zooms, que sí están contribuyendo mucho en el mundo hispano, creo que también lo pueden hacer mucho en otros idiomas. ¿Tú, Leonard, necesitas que yo haga pausas? ¿No? Ok, vale. Ok, vale. Un poquito más suave. Ok, muy bien. Entonces, hoy va a ser un Zoom lento. No de lo que estoy acostumbrado. Entonces, bueno, este Zoom se llama ¿Cómo no morir en tus relaciones? Y por lo que muchos ya han respondido en los mensajes que he enviado en todo, bueno, a través de WhatsApp, etcétera, muchos eran como, sí, por favor, esto es lo que necesitamos, esto es lo que estamos necesitando, ¿no? Y es muy, muy interesante esa energía, ¿no? Casi todo el mundo quiere una relación, entre comillas, ¿no? O como bien han sacado el libro este hace poco, Simon Milazas y Brendan Watts, ¿no? Relaciones, ¿no? ¿Seguro que quieres una? ¿No? Porque casi todos estamos muy seguros de que queremos una relación y queremos estar en una relación y estamos constantemente deseando y buscando una relación. Sin embargo, casi todos, es, por no decir todos, es un lugar donde lo pasamos bastante mal, donde tenemos una tendencia a morir, a morir poquito a poquito, a conceder demasiadas partes de nosotros, a entregar demasiado y o grandes partes nuestras a divorciarnos de partes nuestras. Y eso lo que hace es que empecemos a morir, ¿no? Voy a hacer una pausa. Entonces, ¿cuánta estupidez estamos usando para crear las relaciones que estamos eligiendo? Y todo eso, todo eso, ¿estaríamos dispuestos a destruirlo, descrearlo ahora, por favor? Right, wrong, good, bad, pop, pot, online, short, boys and beyonds. Bueno, como siempre, me presento después de todo esto. Entonces, soy Mariano Godoy. Facilitador certificado de Access Consciousness, entre otras cosas, vividor de la vida, gozador profesional y un ser mágico que recorre el mundo creando cambios. A veces desde mi casa, desde la comodidad de mi casa, a veces desde otros lugares a donde voy. ¿Y qué me cualifica a mí a hablar de relaciones? Pues no he parado de estar en una relación desde hace 20 años, por lo menos, ¿no? Entonces, a veces es una relación solo conmigo, a veces ha sido una relación con todos, con todo. Y con todo. Y a veces una relación de uno en uno. Y más que algo que me cualifique, es el saber que hay otras posibilidades y que ahora podemos entre todos, y también para mí, limpiar espacios y crear nuevas posibilidades y soltar carga en cuanto a este universo de las relaciones. Y realmente, ¿cómo no morir en las relaciones?
Hay una de las herramientas básicas, básicas, básicas de las relaciones y que es algo que se enseña en las barras y es ligero y pesado, ¿no? Ligero y pesado es algo que se nos ha olvidado muchas veces, pero que si lo empiezas a aplicar en las relaciones, y hablamos principalmente de relaciones de pareja, pero lo puedes extender a todo tipo de relaciones, ¿no? Porque muchas veces también mueres en tus relaciones de trabajo, ¿no? Casi siempre tratando de encajar, tratando de que tu jefe le caigas bien y todo ese tipo de cosas. O como hace poco, estábamos aquí comiendo en el descanso de la comida del último día de La Voz Correcta para Ti. Y fuimos a comer a un restaurante. Era un día que había mucha gente en todos los restaurantes, todo estaba lleno, realmente, porque era el Día de la Madre. Son de esos días que no entran en mi calendario. Y ese día nos sentamos en ese restaurante y había un camarero que nos empezó a atender que era terrible, 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 terrible. Muy mal educado. Tan mal educado que tuvimos que pedir el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones es algo que no sé si está en todos los países, pero aquí en España es algo que tú puedes pedir si consideras que te han tratado mal, que te han cobrado de más, que el producto no era de calidad, etc. No se suele hacer nunca, ¿no? Pero fue tan, tan, tan desagradable que lo pedimos. Y era espectacular ver cómo esa persona estaba completamente fuera de sí, trataba mal a todo el mundo, incluso a su jefe, le gritó, lo culpó de que él estuviera así y todo. Bueno, fue un espectáculo tremendo. Pero él estaba destruyendo sus relaciones. Sin embargo, otra persona, otro camarero que estaba ahí, con el mismo nivel de estrés, porque estaban todas las mesas llenas, todo el mundo pidiendo a la vez, todo el mundo con hambre y deseando comer, estaba con una sonrisa en la boca y estaba creando unas relaciones completamente diferentes. Mientras a uno le pedimos el libro de reclamaciones y acabó despedido ese mismo día, el otro recibió más propina, recibió aplausos de nuestra parte cada vez que venía la mesa, nos reíamos con él y todo. Entonces, creó una relación completamente diferente. Uno estaba completamente quemado y eligiendo estar quemado y eligiendo destruir sus relaciones, y el otro estaba eligiendo construirlas. ¿Cuántas veces has creído que para salir de algún lugar tienes que destruirlo? ¿Cuántas veces has empezado a destruir una relación con mal humor, con desgaste, con malas caras, con enfados, con peleas, etcétera? Porque creías que no debías estar ahí o porque no querías estar ahí, pero empezaste a crear todo ese malestar que seguramente muchas veces pensaste, no, esto me está pasando, me pongo así porque él o ella me habla así. O porque, como era el caso del camarero, no me paga lo suficiente o lo que fuera, ¿no? Entonces, creaste una sensación de malestar tremendo en ese lugar. En lugar de directamente decir, ok, esto no está funcionando, que puedo elegir diferente, ¿no? Entonces, todos los lugares donde nos hemos estado matando a nosotros mismos en las relaciones, porque decidimos que era la única forma de salir, demostrar que estábamos muy, muy mal, entonces así podíamos salir. No directamente por tu elección. Estaremos dispuestos a destruirlo, a crearlo. Ya. Ay, right, bad, popo, don't mind, uy, por favor. Ok. Entonces, ¿cuánto hemos estado creando la muerte en nuestras relaciones y de las relaciones? Porque sabíamos que no era un lugar donde teníamos que estar. Y todo lo que eso sea, y todo lo que eso trajo, y todo lo que hemos estado haciendo para mantenernos ahí, lo destruimos y descreamos ahora. Goodbye, popo, don't I short boys and
Y cuántos juicios, decisiones, conclusiones. No, perdón. ¿Cuántos jails? ¿Cuántos jails? Es decir, ¿cuántos juicios, agendas, invenciones y mentiras estamos usando? Oh, para crear la dominación de E igual a MC al cuadrado de la estupidez y de la muerte en las relaciones que estamos eligiendo. Y todo lo que eso sea, todo lo que eso trajo para todos, lo destruimos y descreamos ahora. Run, run, good bad, pop, pot, all night, shorts, boys and beyonds. ¿A qué edad aprendiste que nunca debías ser tú en las relaciones? Bofetada cósmica. Entonces, todo lo que decidiste ahí, fuera por lo que fuera que estabas pasando en ese momento, ¿estarías dispuesto a destruirlo, a descrearlo ya? Run, run, good bad, pop, pot, online, shorts, boys and beyonds. De nuevo, ¿a qué edad decidiste que nunca debías ser tú en las relaciones? Un placer pellizcar cerebros. Entonces, todo eso, todo lo que decidiste ahí, todo lo que sigues usando para justificar que nunca debes ser tú en las relaciones, ¿estarías dispuesto o dispuesta a destruirlo, a descrearlo ya? Run, run, goodbye, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. Y es ese espacio en el que morimos. Es cuando decidimos, no, esto yo no puedo ser, porque si lo soy, está mal, va a ser juzgado, no me van a querer, no me van a aceptar, me van a rechazar, o voy a hacer daño y por lo tanto se van a separar de mí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto de ti estás guardando en las relaciones que estás eligiendo? Ajá. ¿Cuánto te estás así como, no, no, que vean solo la puntita de mi nariz, porque esto es lo aceptable, la puntita de mi nariz, aunque para algunos no, pero que solo vean la puntita de mi nariz porque eso es lo único que pueden recibir de mí. O eso es lo que tú crees que es lo único que pueden recibir de ti. Y todo eso lo destruimos y creamos ahora. Run, run, goodbye, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. Y esto empieza a ser como un juego macabro, ¿no? Porque es, de hecho, quizá le podríamos haber llamado a este Zoom el juego macabro de las relaciones. Porque tú solo enseñas la puntita de la nariz, ¿no? El otro solo enseña un ojo, dice, sí, soy así. Pero poco a poco se van viendo otras cosas, ¿no? O a veces directamente, como tú solo enseñas la puntita de la nariz, solo estás dispuesto a ver la puntita de la nariz del otro, pero nunca a verlo y recibirlo en totalidad, ¿no? Nunca a recibir completamente al otro. Porque tú no te recibes, ¿no? Hay cinco elementos que se trabajan en Access, que se nombran en Access y que es un trabajo bien interesante ir haciendo. Y son los cinco elementos de la intimidad, ¿no? Y uno de ellos es vulnerabilidad, el otro permisión, el otro gratitud, el otro... ¿cuál era? Bueno, a ver. Que me acuerde. Vulnerabilidad, permisión, confianza, honrar y gratitud, ¿vale? Entonces, este es espacio en el que tienes, no hay vulnerabilidad porque tú crees que esto es lo único que tú puedes enseñar. Y por otro lado, no hay permisión. Y si no hay permisión contigo, no la vas a tener con los demás. Es una ficción, ¿no? El hecho de que muchas personas hablan de tolerancia en las relaciones
es un indicativo bastante fuerte, porque tolerar implica como que te estoy aguantando. No es te estoy recibiendo y estoy feliz de que estés aquí conmigo. Te estoy aguantando. Y eso es como una olla a presión que estás manteniendo. Entonces, y las ollas a presión al final revientan si no paran, ¿no? Entonces, ¿cuántos gels estamos usando para crear la dominación de E igual a MS al cuadrado? De nunca, 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 nunca tener permisión con nosotros, vulnerabilidad con nosotros, honor con nosotros, confianza con nosotros y gratitud con nosotros. ¿Qué haría que lo tuviéramos con todos los demás? Oh, y todo lo que eso sea, todo lo que eso trajo. Lo destruimos y descreamos ahora. Right, wrong, good, bad, pop, bottom line, shorts, boys, and beyonds. Voy a parar aquí un momentito. No sé si hay alguna pregunta, Lorena, acá en el chat español. O, querido Lena. Hola. No, por ahora no. Están alucinando. Ok. No, tampoco para Lennart. Muy bien, vamos a seguir entonces. Entonces estábamos en la parte de solo enseñas tu nariz, el otro solo enseña un ojo, y de vez en tanto le ves el otro ojo y dices, ¿qué pasó? Este otro ojo, ¿no? Porque normalmente es como, no puedes recibir al otro. Y tú enseñas tu nariz y cada tanto enseñas los dientes y al otro lo friquea. Y porque en principio él se comprometió con tu nariz y el otro se comprometió con tu ojo. O tú te comprometiste con el ojo del otro. No te comprometiste con toda su carita, toda preciosa. Entonces, cada vez que estás apareciendo, mueves el piso del otro. El otro te mueve el piso. Y por otro lado, te sientes muy en peligro o muy juzgado cuando vas a aparecer. Entonces, ¿cuánta estupidez estamos usando para mantenernos escondidos y nunca enseñar la totalidad? De quiénes somos. Todo lo que eso sea y todo lo que eso trajo, lo destruimos y descreamos ahora. ¿Qué has decidido que va a pasar en tu vida si tú te muestras tal cual eres con la persona con la que estás en relación? Salud, qué bueno. Qué bueno, salud. Muy bien. Salud para mí, gracias. Pensaba que lo que iba a pasar era salud, que ibas a tener más salud. Digo, qué bueno. Salud para mí, muchas gracias. Estamos brindando por la vida. Tan bella y deliciosa. Ok, entonces. Y si tú, Lennart, mismo tienes alguna pregunta, también la puedes decir, ¿eh? No hay inconveniente. Entonces, ok. Entonces, exacto, que si tú te muestras tal cual eres, te deja, te abandona, etcétera, ¿no? Y así, así es como un archivo bastante fuerte que está por ahí, ¿no? Entonces, todos los implantes, explantes, y todo eso que acabo de decir, pero que no lo he dicho verbalmente, todas las energías entrelazadas de esta realidad en las que siempre nos abandonamos para crear la necesidad de que otros nos quieran. Estaríamos dispuestos a destruirlo, a descrearlo. Ya. Right, wrong, good, bad, football, online, shorts, boys, and beyonds. Mariano, aquí Martín pregunta, ¿cómo romper los estereotipos de lo que sería la pareja perfecta?
Pues qué buena pregunta, Martín. Realmente eso es una revisión que tiene que hacer cada uno, ¿no? Porque la pareja perfecta, ¿no? Esto me acuerdo de hace tiempo cuando yo estudiaba cosas de la ley de la atracción, te decían, atraer a tu pareja ideal, a tu alma gemela, ¿no? Y es como perfecta de qué modo. Y cuánto la perfección que está en tu cabeza no te permite recibir nada más, nada más. ¿Qué estás proyectando que es una pareja perfecta? ¿Qué estás proyectando? Y vuelve a ser como un poco el inicio, ¿no? Es como, estoy mandando una proyección, la persona perfecta debe ser así. En cuanto a alguien encaja más o menos en esos parámetros, ah, wow, es esta, es idónea, o este. Y luego, cuando empiezas a ver que la persona no es eso, porque tu mente nunca va a ser capaz de recibir tu mente, es decir, los programas que hay en tu mente nunca van a ser capaces de recibir en totalidad a alguien. Tú sí, tú como el ser que eres, sí. Tú sin un punto de vista sobre alguien, sí. Pero tus programas mentales acerca de una pareja y más, sobre todo si está la pareja perfecta, no. Entonces, lo que va a suceder es que en cuanto empiece a mostrarse la persona como es, que diga, ah, hola, yo también soy esto y esto y esto de más allá, tú dirás, ah, no, no encaja en mi proyección. Y o los vas a querer sacar corriendo o vas a salir corriendo tú. Entonces, todos los juicios, agendas, invenciones y mentiras que estamos usando para crear la dominación de E igual a MC al cuadrado, de la necesidad de una pareja perfecta. ¿Estaremos dispuestos a destruirlo? Y las mentiras de que hay una pareja perfecta. ¿Estaremos dispuestos a destruirlo y descrearlo ya, por favor? Right, wrong, good, bad, pop, online, shorts, boys and billions. Además, cuando tenemos ese espacio de la pareja perfecta, brindemos por ellos. Cuando tenemos ese espacio de esa proyección más que espacio de la pareja perfecta, lo que sucede es que estamos creando una gran demanda hacia una persona, ¿no? Creamos demandas excesivas hacia las personas que denominamos nuestras parejas. Entonces, tiene que cubrir todos los ámbitos. Nos han enseñado que tu pareja tiene que ser el complemento. What the fuck, ¿no? Para empezar, ¿quién te complementa? ¿Y cómo va a ser alguien que te tenga que cubrir todos los ámbitos? Te tiene que dar sexo perfecto, conversación perfecta, paseos perfectos. Salidas por ahí perfectas, ¿qué más? Caricias perfectas, todo tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces, creas una demanda enorme y por otro lado no te permite recibir nada más de nadie. Entonces, todo eso, todo lo que has decidido tú, que te tiene que dar. Hijos perfectos también. Ahí está muy jodido el tema, ¿no? Pero bueno. Billetera perfecta. Gracias. Exacto. Dinero. Todo, todo, ¿no? Tiene como que cubrir todos los ámbitos, ¿no? El famoso príncipe azul, la bella durmiente, yo qué sé, ¿no? Entonces, todas las proyecciones y locuras de esta realidad que hemos hecho nuestros, que no nos permiten crear las relaciones más allá de esta realidad que podríamos estar eligiendo, estaríamos dispuestos a destruirlo, descrearlo. Ya. Right, wrong, good, bad, football, online, shorts, boys, adiós. Aparte, demandamos cosas súper locas que nosotros no estamos dispuestos a darnos. Eso es como el primer paso de que tú pidas algo, es, ¿estás dispuesto a dártelo tú? Alguien pone acá amor incondicional, ¿no? ¿Cuánto amor incondicional estás dispuesto a darte tú? Para empezar, si tú se lo estás pidiendo a alguien,
es que no te lo estás dispuesto a dar tú. Y eso es algo que crea que tampoco, por más que te lo vengan a dar, no lo vas a recibir. ¿What? ¿Sabes? Es como, ¿what? Es súper loco, ¿no? El mundo de las relaciones y toda la locura que acarreamos nosotros acerca de eso. Entonces, todo lo que estamos exigiendo de los demás, que no estamos dispuestos a darnos nosotros, y todos los juicios, agendas, invenciones y mentiras que estamos usando para crear la dominación de E igual a MS al cuadrado, de... Perdón, de mandar lo que no nos podemos dar, estaremos dispuestos a destruirlo, a crearlo. Yeah. Right, wrong, good, bad, bottom line, shorts, boys, and beyonds. Ah, muy bien. Ok, ¿cómo van? ¿Cómo van? Preguntas, preguntas, juicios. Juicios mezclados con preguntas. Más alcohol. Ah, necesitamos más alcohol para este tema. Sí, infidelidad. Decían por ahí, hay alguien que apoya la infidelidad. Muy bien. Entonces, no sé lo que... Bueno, ¿hay alguna pregunta por ahí? Creo que había una, pero no me dio tiempo de leerla. Hola, Emily. Ah, no, salud, Pues, Emily. Soy tu fan. bueno, más que preguntas, Mariano, están como apoyando lo que dices y demás. Así lo veo. Aquí Estela Entonces, pone, ¿cuánta conciencia tomo hoy de los príncipes azules que elegí y desteñían? Los juicios que recibo porque dicen, ¿cómo con 44 años sola? Y sí, pero te vas a quedar sola. Y es como que tuvieras que estar en pareja. Podipoc a todo eso, por favor. Exacto. Entonces, gracias. ¿Cuántas proyecciones nos estamos alineando a favor y en contra que no nos permiten ser nosotros en las relaciones? Por un lado, pueden estar las proyecciones de que debes tener una relación, ¿no? Eso no. A tal edad, a partir de tal edad, como los 13 o los 11, más o menos debes estar en una relación. A partir de que ya no te dan asco los chicos o las chicas, ya debes estar en una relación. Y eso puede ser muy, muy pronto, ¿no? Y si ya te vas haciendo mayor, tienes que estar en una relación. Y preferiblemente tener hijos, si no, ¿quién carajo te va a cuidar? ¿Sabes? Con lo detestable que eres, solo tus hijos se pueden cuidar. Y si los cuidas bien, si no, pues ni ellos. Y, wow, cuántos puntos de vista, ¿no? Y por otro lado, nos resistimos y reaccionamos a eso, ¿no? Hay veces que no elegimos desde el espacio de elección de lo que de verdad queremos, sino es, ah, no. ¿Sabes qué? Todos están en relación, yo no. Todos tienen hijos, yo no. Todos tienen no sé qué, yo no. Y en eso empiezas a entrar en un espacio de resistencia y de reacción, que lo que crea es que tú no crees tu vida. Tú estás creando la resistencia y reacción a las ideas de esta realidad. Entonces, todo lo que eso sea, todo lo que eso trajo, toda la resistencia y reacción, aceptación y alineación que tenemos en cuanto a las relaciones, estaremos dispuestos a hacer, que no nos permiten ser nosotros en las relaciones o fuera de ellas, estaremos dispuestos a destruirlo y a crearlo. ¿Ya? Right, wrong, good, bad, pop, online, shorts, boys, and beyonds. Muy bien. Entonces, y a todo esto es, ¿cuánta diversión estás teniendo en las relaciones que estás eligiendo?
Con los jefes en el trabajo no tengan relaciones sexuales, si puede ser. Y puede ser, si lo pueden evitar, mejor. Pregunten qué va a crear más. Hay veces que puede crear más y trepas y subes. ¿qué era ahora? ¿Qué les he preguntado hace un momento? Les he preguntado. Ah, sí. ¿Cuánta diversión están teniendo en sus relaciones? ¿Y cuánto podemos reconocer quién está siendo ahí? ¿Quién está siendo tú en esa relación? Muchas veces, como hemos visto y hemos adoptado los patrones y parámetros de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros amigos, que dijimos, ah, así es como se construye una relación, ah, así es como se hace una relación. Fueron cosas conscientes o inconscientes que dijeron, ah, esto es una relación, o esto es lo que es una, esto es lo que puede dar una relación. Nos quedamos encarcelados en lo que definimos que es una relación, pero que no tiene nada que ver con nosotros ni con lo que nos divierte. Entonces, es una muy buena pregunta. ¿Cuánto me estoy divirtiendo en la relación que estoy eligiendo? Mariano, aquí Martín estaba preguntando la pregunta de los jefes. A ver dónde está. ¿Cómo puede haber un mejor vínculo entre nosotros y nuestro entorno familiar, laboral? Preguntaba Patricia y Martín sobre lo de cómo mejorar las Vale, relaciones. ¿pueden guardarme esas preguntitas un momento? Porque estoy tocando otro tema ahora y sí me gustaría por lo menos acabar esta parte. Vale, entonces, estamos hablando de diversión, ¿no? Entonces, si no te estás divirtiendo en tu relación, es algo que puedes empezar a cuestionarte. ¿Quién estás siendo? ¿Qué estás eligiendo? ¿Y desde dónde estás eligiendo? Porque si no tienes diversión, y diversión puede ser que te estés carcajeando bastante, pero diversión puede ser que disfrutes del sexo, diversión puede ser que te apetezca crear con esa persona, ¿no? Diversión puede ser que lo que se te ocurra, ¿sabes? Diversión es como te diviertas tú, no te voy a decir yo cómo te tienes que divertir, ¿no? Entonces, el asunto es que si no tienes eso que es divertido para ti, ¿quién estás siendo tú? ¿Y desde dónde estás creando esa relación? Y lo que les venía diciendo antes, tú puedes estar siendo tu padre, tu madre, tu abuela, tu tatarabuela, ¿no? Para eso hay procesos corporales como BMM, ¿no? Que funcionan muy bien para soltar toda la carga que llevamos acumulando de ser otras personas, de todo lo que hemos mimetizado de otros. Y eso nos permite soltar eso. Pero también hacerte la pregunta, ¿quién estoy siendo aquí? ¿No? Yo te hago la pregunta ahora, piensa en alguien con quien tienes una relación que no está siendo tan divertida. Ok, no está siendo nada divertida. ¿Quién está siendo en esa relación? Y lo que te llega, ahí, ¿quién estoy siendo? Entonces, todo lo que eso sea, todo lo que eso trajo, por ejemplo, tu mamá, tu tía, yo qué sé. Lo destruyen y crean ahora. Online, short, boys and beyonds. Y puede ser que seas varios personajes en la relación o durante un mismo día. Puede que seas varios. O su mamá, mira. Más divertido todavía. Entonces. Ay, el incesto, cómo les gusta. Oye, es una cosa bárbara. Entonces, ¿qué tal si te puedes ir haciendo esa pregunta varias veces cuando notes que no está tan divertida la cosa o antes, ¿no? ¿Quién estoy siendo aquí? ¿Quién estoy siendo con esta persona?
Y destruye y descrea todo eso. Destruye y descrea. Destruye y descrea. Hasta que notes o puedas hacerte la pregunta, si yo fuera yo, ¿qué elegiría? ¿Cómo me relacionaría con esta persona? Y solo te voy a decir una cosa. Tú siendo tú tienes ligereza. Tú siendo tú es como, ese espacio como cuando te hacen las barras bien ricas, como las que me acaban de hacer a mí. Y es como, qué rico. No importa lo que digan, no importa lo que hagan. No, ¿no? Es. Entonces, tú siendo tú, eres ese espacio, esa ligereza. Entonces, tú siendo tú, ¿qué elegirías en cada ocasión? ¿Elegirías enfadarte, frustrarte, ponerte bien pesado, bien, bien pesado? ¿O elegirías, por el contrario, estar más suave, ver qué se puede elegir en cada momento? Entonces, toda la pesadez que has estado eligiendo como si fueras tú, toda la pesadez que has estado eligiendo como si fueras tú, todos los vínculos que has estado manteniendo, desde la pesadez, creyendo que no había otra manera, todas las tipos de relaciones que has estado manteniendo, desde la pesadez, porque creíste que no había otra manera, estarías dispuesto o dispuesta a destruirlo, a crearlo. ¿Ya? Right, wrong, good, bad, for both of my short boys and beyonds. Por cierto, no sé si leí bien, pero creo que alguien preguntó cómo se aprendía el BMM. No te lo puedo decir cómo se hace, ¿vale? Pero lo puedes aprender en una clase de mediodía de cuerpos o en la de 3 días de cuerpo. Entonces, eso, hay clases en todo el mundo. Yo voy a estar dando una este fin de semana en Madrid, en Barcelona, finalmente. Y va a haber otras personas dando clases por todo el mundo. Pues, y yo también. Puedes verlo en las agendas que tenemos, etc. Entonces, volviendo al tema de las relaciones. ¿A qué edad decidiste que las relaciones no eran divertidas? ¿A qué edad decidiste que no eran divertidas y que debías tener una? Entonces, wow, todo eso, todas las decisiones, implantes, explantes que has estado usando para, y sentimientos que has estado usando para crear esa falta de diversión en las relaciones que has estado eligiendo, y la intensidad artificial que has estado eligiendo para acoplarte con los parámetros de esta realidad, ¿estarías dispuesto a destruirlo y a crearlo? ¿Ya? Right, wrong, good, bad, borderline, short, boys and beyonds. Ahora, ¿cuántas preguntas hay en tu relación actual, si es que tienes alguna? ¿Cuántas preguntas hay en tu relación actual? Siete. Siete preguntas. Y es, si hay preguntas o no hay preguntas, básicamente sería. Y hay preguntas de, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me tratas así? ¿Es que eres estúpido o qué? ¿Qué te pasa? ¿No? Esas no son preguntas realmente. Esas son increpaciones con interrogante al final. Pero lo que de lo que se trata es de cuántas más preguntas puedes hacer. ¿Y cuánto puedes dejar de comprar la realidad de las relaciones que te vendieron como si fuera verdadera? Estoy en este mundo porque lo elijo, no, porque me siento bien y trato. Ah, no me dio tiempo a leerlo. Vale, entonces,
todo lo que suceda, todas las conclusiones desde las cuales estás creando las relaciones que tú estás eligiendo, el tipo de relaciones que tú estás eligiendo y las relaciones con el mismo final que tú estás eligiendo, ¿estarías dispuesto a destruirlo, a crearlo ya? ¿Y cuánto estás dispuesto a crear tu relación ahora, a crearla? Hay muchas veces que entramos en fases de sanar la relación. La fase de sanar la relación es algo que puede ser puntual, pero no puede durar mucho tiempo. Porque si estás sanando la relación, implica que continuamente, implica que detrás tienes el punto de vista que esa relación está enferma, está muerta ya. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar eso? Al cementerio. ¿Qué tal si puedes funcionar desde crear tu relación en lugar de sanar tu relación? Lo mismo con tu cuerpo. ¿Qué tal si puedes crear tu cuerpo y no estar siempre sanando tu cuerpo? Y todo lo que eso sea y todo lo que eso trajo, lo destruyes y descreas ya. Por favor, cuánta carga tenía eso. Este tema creo que es el que más me ha hecho bostezar de todos los zooms que he estado dando últimamente. No he parado de bostezar. Entonces, ahora sí, Lorena, si tenemos preguntas por ahí. Hay algunas. Martín preguntaba sobre las relaciones con nuestros jefes. Sí, perdón. Sobre las relaciones con nuestros jefes de trabajo, no me refiero a relaciones afectivas o sexuales, sino cómo lidiar con jefes tiranos. Está bien interesante eso. Mira, ahí hay algo en lo que te podría decir que hay una clase muy, muy buena que se llama La Voz Correcta para Ti, ¿vale? Porque en esa clase empiezas a saber cómo dejar de lidiar. Si te fijas, ya tienes como un punto de vista muy epopélico o muy épico, ¿no? La epopeya de Martín, la Ilíada de Martín, ¿no? Porque es lidiar contra jefes tiranos, ¿no? Ya has creado toda una historia muy singular al respecto. Y eso también va con las relaciones. Proyectamos, con las relaciones de pareja, quería decir, proyectamos lo que es la persona, un tirano, un estúpido, un mentiroso, o un lo que sea, ¿vale? Y proyectamos eso y nos relacionamos con respecto a ese punto de vista. Pero no podemos ver nada más allá. Como idea sería soltar los puntos de vista que tengas acerca de si es tirano, de si es un salvaje, de si es lo que sea que le estés proyectando. Y por otro lado, soltar el punto de vista de que tienes que lidiar con eso. Si tienes que lidiar con eso, ya estás en una lucha constante. Estás en una lucha constante. Y si esa va a ser tu realidad, es algo que quieres elegir. Algo diferente sería hacer preguntas. ¿Cómo me puedo divertir mucho más con las personas de mi trabajo? ¿Cómo me puedo divertir mucho más en mi trabajo? Y hay algo que funciona muy bien y es jalar energía. Jalar energía, que es algo que practicamos muchísimo, muchísimo en La Voz Correcta, de muchas formas diferentes, de muchos ángulos diferentes, soltando todos los puntos de vista que nos impiden funcionar desde ahí. Lo que hace jalar energía es que hace que se derriben las barreras que tiene el otro y
tus propias barreras y te permite crear una conexión. Si se fijan, hay muchos jales por internet, ¿no? Hay muchos facilitadores que enseñan jales y jales y jales. Sin embargo, esa es una forma de jalar, ¿vale? Pero luego hay otra forma de jalar que es como un tú a tú y para crear la conexión, ¿no? Y eso es lo que vemos mucho más en la voz correcta. Y es una herramienta muy, muy básica, es una herramienta que todos tienen. Y ahora te diría, si no puedes tomar la clase, por lo que sea, aunque qué tal si jalas de la clase, es jálale a tu jefe. Jálale la energía, hazle pasar la energía a través de él, a través de ti, a través de él, a través de ti. Y empieza a permitirte recibir su energía. Porque muchas veces adoptamos puntos de vista, jefe tirano, esposo malvado, mujer histérica, etc. Y ya, se escuchó la risa, ¿vale? Qué bueno. Soy yo, perdón. Sí. Malvado, es que me ha parecido de película. Entonces, es como creamos un muro y una barrera que no nos permite recibir de la otra persona. Si tú quieres sobrecrear realmente tus relaciones en esta realidad, requieres tener comunión con la persona, tener un vínculo con la persona. Crear un recibir de la persona. Si no, vas a estar siempre en esto, de una forma u otra. Rechazo, rechazo. Y eso no va a crear más. Esto lo único que va a hacer es que no tener cosas en común. Tener comunión. Comunión es cuando no hay separación. Alguien ponía por acá, tener cosas en común, no. Puedes tener cosas en común y cosas muy diferentes. De hecho, nos han enseñado que para crear una relación tienes que tener cosas en común. Pero ¿qué tal si una relación más grandiosa se adquiere cuando tienes cosas en común y cosas diferentes y recibes las cosas diferentes? ¿Qué contribución es eso que tú estás llamando ser tirano en tu vida? No sé si han visto alguna vez con perspectiva las cosas que juzgaban o que no les gustaban de otras relaciones. Luego quizá cuando saliste de ahí, si dejaste de juzgar, te puedes dar cuenta que dices, ah, pues eso no estaba tan mal. Ah, eso me podía estar contribuyendo. Ah, eso me enseñó tal y tal cosa. Y en un periodo de mi vida no estuve dispuesto a verlo. Entonces, eso que sucede cuando quizá tomas distancia o cuando quizá no es tan cercano, lo puedes hacer y lo puedes crear tú a través de jalar, a través de recibir al otro. Si quieren mucho más de eso, la voz correcta. 3 días de jalar, recibir y aparecer muchísimo más tú en el mundo y tener tu voz en las relaciones. Porque todo esto realmente va de tu voz en las relaciones. Si no, tú no estás dispuesto a tener tu voz, o no te enseñaron o no te diste nunca permiso, lo que hablamos el otro día de darte permiso tú, nunca vas a poder tener una relación que cree más o sobrecrear lo que tienes. Porque has decidido funcionar desde el espacio chiquito y en ese espacio chiquito te vas a estar quejando, te vas a sentir maltratado, vas a sentir que los demás abusan de ti. No vas a estar demandando lo que tú de verdad quieres en una relación o para ti. Muy bien. Creo que ahí respondimos su pregunta. Total. ¿Qué más es posible? Dime, brindemos por Martín. Bueno, hay otra pregunta que no me acuerdo quién era, lo siento porque la he copiado, porque no para de ir el mensaje arriba. Preguntaba, yo sé por qué solo mantengo relaciones a distancia. ¿Cómo hago para cambiar eso?
¿Verdad? ¿Lo quieres cambiar? Porque muchas veces no queremos cambiar las cosas. Decimos que queremos, pero no queremos. Entonces, hay algo que te encanta de las relaciones a distancia. Hay algo que te fascina. Aunque te quejes, hay algo que te fascina, que amas enormemente de las relaciones a distancia. Quizá puedes preguntarte, ¿qué es lo que amo de las relaciones a distancia? ¿Qué es lo que amo que no estoy reconociendo? Y de ahí puedes empezar a ver qué es lo que realmente te gusta de eso. Y por ahí alguien ponía la pregunta, ¿estás dispuesto a comprometerte? Bueno, hay veces que en una relación a distancia estás comprometido, estás muy comprometido con esa relación. Estar comprometido no implica estar uno pegado al lado del otro. Puedes estar muy comprometido en una relación a distancia. Sin embargo, si tú quieres cambiar ese estatus de relación a distancia, de relación pegado uno con otro, y es lo que has estado creando, la relación a distancia, en lugar de juzgarte de que has estado creando eso, como cualquier otro tipo de relación que hayas estado creando, pregúntate, ¿qué es lo que amo de esto? ¿Qué es lo que amo de este tipo de relación? Ah, pues que me deja mucho tiempo libre. Ah, que no tengo un pesado aquí, un hombre pesado a mi lado o una mujer pesada a mi lado, diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer. Ah, pues, oye, no está nada mal, ¿vale? Entonces, una vez uno toma conciencia de eso, pueden entonces empezar a preguntar y pedir por eso. Puede empezar a preguntar y pedir por lo que de verdad quiere. ¿Quieres a alguien más cercano? Pero quizá no tan cercano. Alguien que esté contigo, pero que sea ligero de llevar. ¿Va? Pues pide y demanda eso. Pero no desde el juicio de, ah, lo estoy haciendo mal, debería tener una relación como tienen todos los demás. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo dijo? Ok. Entonces, ¿cómo vamos? Creo que ya llevamos un buen rato, me lo parece a mí. Sí, casi que hacemos la hora. Lo que pasa es que hay alguna pregunta Me ha que pasado me parece volando. interesante. ¿Qué más es posible? ¿Cómo? A ver, hagamos dos preguntas más y vamos. Ok, dame un segundo. ¿Ves? Por ahí hay alguien que apoya mucho la relación virtual. Entonces, cada uno, lo primero y principal sería dejar de juzgarte por lo que has estado eligiendo, sea lo que sea. Relaciones de pacotilla, no tener relaciones, relaciones a distancia, relaciones cortas, relaciones largas, lo que sea. Dejar de juzgarte. Hacer más preguntas. Reconocer qué es lo que te gusta de lo que has estado eligiendo. Pedir más de eso, de otra forma, quizá. Y que se muestre de otra forma y estar abierto a que se muestre de otra forma si es que lo quieres cambiar. Y para no morir en las relaciones, ¿quién está siendo en la relación que estás eligiendo? Si tú fueras tú, ¿qué elegirías en esta relación? ¿Qué elegirías realmente? ¿Qué harías? ¿Cómo te comportarías? ¿Qué pedirías? ¿Qué estarías dispuesto a entregar? Y hay algo que está bien, bien interesante últimamente, por lo menos en mi mundo, ¿vale? Y debo haber hecho la demanda de sobrecrear eso de alguna forma, ¿no? Y es algo que hablaba Dane en algunos videos o en algunas clases o en algún libro, ya. No me preguntes dónde, ¿no? Y es algo que tocó bastante un punto para mí. Y es estar dispuesto a darle a los necesitados, ¿no? En inglés se usa la palabra needy, ¿no? Los que te están aquello como pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿no? ¿Y cuántos han estado en relaciones de esas, no? Y alguien te pide y 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 te pide, ¿no? Y
es estar dispuesto a darles lo que requieren, ¿no? Y para mí eso fue un cortocircuito la primera vez que lo leí, creo que hace un tiempo, fue como demandantes, gracias, gracias por esa palabra, ¿no? Y estar dispuesto a dar, y fue como, ¿what? ¿Qué? ¿Perdón? No, como que estar dispuesto a dar. Si son, están demandando, ¿no? ¿No sería mejor que yo les dejara reconocer y les enseñara a reconocer? Yo. Les enseñara a reconocer que están en modo necesitado y que desde el necesitado no creas nada. Mal punto. Realmente ese espacio de estar dispuesto a dar al necesitado, al demandante, es algo que amplificó y está amplificando mi universo. Todavía hay puntos en los que hago con esta energía, ¿no? Como si un niño de 2 años te está tirando constantemente del pantalón o de la falda, ¿no? Chiches, hazme caso, hazme caso, hazme caso, ¿no? Es como, ya, déjame en paz, ¿no? Pero ¿cuánto podemos cambiar el universo de nuestras relaciones si estamos dispuestos a hacer la energía que esa persona requiera? Y ser la energía que nosotros requerimos. Percibe eso, percibe cómo puede estar cambiando el universo de esa persona que está constantemente tirando de ti, si estás dispuesto a hacer la energía que requiere. Estar dispuesto a hacer no significa entregarlo siempre. No significa que siempre tengas que estar pendiente de esas personas, que eso era lo que me cortocircuitaba. Digo, no, por favor, a ver si esto me está pidiendo así, me pide, me pide, me pide, y yo tengo que estar dispuesto a dárselo, es que olvídate, ¿dónde está ese espacio de siendo tú? ¿Qué? No lo estoy entendiendo, ¿no? Mi mente cortocircuitó completamente ahí. Pero, sin embargo, es ese espacio de estar dispuesto a ceder esa energía. Y en lugar de crear tu barrera y tu resistencia de no, no te lo voy a dar y nunca te lo voy a dar, es como, a ver, se afloja un poquito. Estoy dispuesto a dártelo. ¿Qué puedo crear esto ahora? ¿Y cuánta más diversión puede ser eso para ti y para la persona? Entonces, todo lo que esto trajo y todos los juicios, agendas, invenciones y mentiras que hemos estado usando para crear la dominación de E igual a MC al cuadrado, de la resistencia total a los necesitados y a los demandantes, que no, nunca nos ha permitido ser nosotros, porque esa es otra, te estás resistiendo constantemente. ¿Eres realmente tú? ¿Estaremos dispuestos a destruirlo y a crearlo? Hay un par de preguntas más, Mariano. A ver, dime. Bueno, aquí ya la última que ha puesto es, ¿y si es al revés, que tú eres la necesitada? Muy buena pregunta. Si tú eres la necesitada, realmente es, no sé si llegaste tarde al Zoom o lo que fuera, ¿no? ¿Realmente tú estás dispuesta a darte lo que estás pidiendo? ¿Realmente tú estás dispuesta a dártelo? ¿O estás simplemente pidiendo y pidiendo y pidiendo, sin más? Y nunca dispuesto a recibir. Porque ¿cuántas veces ha habido alguien que no estaba dispuesto a recibir lo que le estabas dando? O te pedía, te pedía, te pedía y tú le diste, pero nunca era suficiente o nunca lo recibió, por más que tú se lo entregaste. Entonces, ¿realmente estás dispuesta a recibirlo? Y eso es otro espacio muy interesante, es hacer más preguntas, no es como, dame amor, dame amor, dame amor, dame amor. Y bueno, yo te puedo dar amor, pero ¿qué es el amor? ¿Vale? ¿Y cómo te lo puedo dar yo de lo que es para mí el amor? ¿No?
hacerte el amor, por ejemplo. Y quizá tú querías caricias nada más. Y yo voy y te cojo y es como, ¿qué pasó, no? Entonces, el asunto es, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Y qué es lo que realmente requiere que va a cambiar esto? ¿Cuánto podemos estar más claros de lo que requiere una persona y entregárselo? Y ahí sí es cuando se genera el cambio del universo. De hecho, ese día que les comentaba antes, el día que despedimos al camarero, que creamos el despido del camarero, yo estaba en la pregunta, ¿qué se requiere para que el universo de esta persona cambie? Joder, si cambia. Fue despedido en ese mismo momento. Entonces, nunca sabes. Yo estaba pensando en más estar de buena onda, etcétera, con él, pero la energía salió por otro lado completamente diferente. Entonces, ¿qué se requiere para que esto cambie? ¿Qué se requiere para que esta relación sea algo más allá de esta realidad? Sea algo más divertido de lo que pueda gestionar, más gozoso de lo que pueda imaginar. Y todo lo que no lo permita, estaremos dispuestos a destruirlo, a crearlo ya. Otra pregunta, Mariano. La última. Ah, es que las dos son muy buenas. Bueno, hagamos un 2x1. Va. Dice, alguien preguntaba, Mariano, desde otro ángulo, ¿cómo salir del aislamiento y establecer contacto y relación con otros? ¿Desde otro ángulo de qué? Pues no solo de pareja, sino relacionarse, ¿no? Como cuando te quedas muy aislado y cómo poder empezar a tener más relaciones, ¿no? Entiendo. Muy buen punto, y ahí yo te diría, ¿qué punto de vista tienes tú al respecto de las relaciones, al respecto de recibir de los demás y al respecto del mundo, ¿no? Muchas veces decidimos que el mundo es hostil o que es algo que no nos van a querer o no nos quieren o lo que sea, ¿no? Y puedes empezar a soltar todos esos puntos de vista. Y por otro lado, te diría que veas el Zoom que está subido a YouTube anterior a este, que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo, justo el anterior. Pero así, acciones que crean dinero. Sí. Que lo veas enterito hasta el final. Está muy bueno, tiene una energía muy buena. Que es, ¿cuánto estás esperando que vengan y te busquen a ti? En lugar de ir tú y buscarlos a ella. ¿Y cuánto estás evitando el rechazo con el aislamiento que estás eligiendo? Y a la vez validando el rechazo. Porque si te aíslas, nadie te habla, nadie te quiere. Entonces, tienes razón. Eres un desgraciadito, una desgraciadita que debe permanecer aislado. Porque nadie lo quiere. Eres feo, eres fea. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que se trajo, todos los juicios, agendas, invenciones y mentiras que estamos usando para crear la dominación de E igual a MC al cuadrado, de validar y justificar el estar solos y aislados que estamos eligiendo. ¿Estaremos dispuestos a destruirlo, a crearlo? ¿Ya? Antes, Mariano, me gustaría... Dame un segundito. Antes, en el fundamento venía una partecita de las relaciones. Y decía, ¿cuál es la forma más fácil de hacer amigos? Haz preguntas. ¿No han visto a los niños? Oye, ¿quieres ser mi amigo? Es muy fácil. Ahora es, oye, ¿te quieres tomar un café? Oye, quedamos para hablar un momentito. Oye, tengo una pregunta, ¿me podrías ayudar? Es muy fácil. Entonces, ¿cuánto estamos haciendo difícil lo que es fácil?
digo yo. ¿Qué A más mí, me Mariano, me gustaría comentar, porque para mí con este tema también, ¿no? A mí me gusta bastante estar sola. Y me llegó un punto que me di cuenta, hablando con una amiga también, de cuánto había caído en la conclusión de que en las relaciones pues tengo que estar tantas horas, ¿no? Si quedo con una persona. Y entonces me agobiaba tanto que no iba. Y, y fue como, ¿qué tal si hacemos más preguntas, ¿no? Quizá para ti es divertido estar media hora o una hora y ya está. Y con eso tienes como la posibilidad de hacer más planes, ¿no? Porque si no, es como, no, es que si tengo que estar ahí las 5 horas, las 4 horas y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería jugar más a estar dispuesto a ver qué funciona para ti, más allá de lo que la gente hace o lo que se supone que tienes que hacer, ¿no? Porque si vas a cenar, también, entonces luego te tienes que quedar a la copa y luego te tienes que quedar a ir a bailar. ¿Y qué tal si no? Si solo vas al café o solo vas a saludar o... ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cuántas más preguntas pueden hacer en las relaciones o para crear las relaciones? Exacto, y todo tipo de relaciones. ¿Cuánto te puedes mostrar más? Que es un espacio total. Que es algo que evitamos muchísimo. Entonces, bueno, la última pregunta. Vamos con la ella. La última pregunta. Dice, ¿cómo crear una relación diferente día a día que sea divertida y gozosa? Muy bien, me parece una excelente pregunta para cerrar. Porque es la pregunta. Es la pregunta que requieres hacer. ¿Cómo puedo crear una relación que sea diferente día a día? Que siempre sea divertida. Esa es una energía que me encanta. De hecho, durante bastante tiempo yo estuve jugando con eso y luego se me olvidó poco. Y gracias por esta pregunta porque me lo recuerda. Y es, ¿cómo puedo hacer que mis relaciones sean siempre diferentes? Siempre cambiantes, llenas de gozo y diversión. Rico. Y no tienes que pensar en el cómo, sino simplemente invitar con la pregunta. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mis relaciones sean siempre diferentes? Porque no sé si tú sabes o si te pasa, pero te aburres, ¿verdad? Te aburres de las personas, te aburres de la rutina, te aburres de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer y tú ser y crear una relación o unas relaciones que siempre sean diferentes, siempre cambiantes, llenas de gozo y diversión, facilidad, gozo y gloria? Y todo lo que no lo permita, lo destruimos, lo creamos ahora. Muy bien, pues... Dale. Esto era un Zoom pedido por los chicos de Brasil, que están creando mucho. Vamos a estar en Brasil dando clases allá, sobre todo la voz correcta y 3 días de cuerpo en Porto Alegre. En Porto Alegre, ¿no? Si no me equivoco. Y vamos a estar allá creando una fiesta de diversión con clases, con de todo. Y bueno, vamos a estar muy, muy contentos. También vamos a estar en otros lugares, pero para eso pueden visitar nuestras agendas que están en algún lugar o preguntarnos directamente. Pero si quieren saber algo más, estará Lennart, que les puede informar, o está Jackson también. Y bueno, también estamos creando con un equipo más de promotores que pronto sabrán sus nombres. Nosotros también. Y bueno, estaremos muy, muy contentos de estar por allá a principios de septiembre, ¿no? Primeros de septiembre, primera semanita de septiembre, vamos a estar en Porto Alegre. ¿Qué más es posible? El día 2, Mariano, a las 8 de la noche, tendrá la conferencia de Superando el Miedo. Una conferencia gratuita. Que ha sido como diseñada y creada para invitar a todas las personas, ¿no? Que quieran conocerte más de cerca y ver aún más la chispa.
La chispa, la chicha. Pues sí, vamos a tener una conferencia gratuita que se llama Superando el Miedo. Entonces, para todos los que estén en Porto Alegre, pueden venir, pueden traer esto para ustedes, recibir esta energía. Y si tienes interés en que vayamos a algún país, a alguna ciudad, a algún lugar, puedes escribirnos a eventos@mariano-godoy.com. Y casi que voy a hacer algo así, porque estoy viendo que todo el mundo se sale. Entonces, los voy a joder a todos los que se salieron. Voy a hacer como lo que hace Marvel. Entonces, te fuiste, perdiste. Ahora, sigue la charla. Esto no se acabó. Ahora el episodio especial. Los Total. procesos mejores me los guardo para ahora. Exacto. Quien se quede quedará liberado de las porquerías de la red. Exacto, entonces toda la estupidez, toda la estupidez que has estado usando para crear las relaciones que has estado eligiendo y toda la mediocridad a la que te has adaptado para crear las relaciones que has estado eligiendo, ¿estarías dispuesto a destruirlo, descrearlo? Ya. Una Shorts, Boys and Billions. Así, ah, ea, ea, ea. Ya se fueron los que solo querían escuchar lo otro. Pues ahora, para los que son fans de verdad. También, Mariano, me gustaría acabar la agenda de Brasil cuando quieras. Ah, sí, vale. Pues acaba la agenda de Brasil, por favor, que yo Vamos no a la tengo. mostrar nuestras clases de Brasil, qué más es posible. Ok, entonces el día 2 está la conferencia gratuita contigo, en vivo y en directo, cárnicamente. Luego del 3 al 5, la voz correcta para ti, que esta clase es la bomba. Vamos a hacer más Zooms especiales para Brasil con traducción de nuestro maravilloso Lennart. Y él. Totalmente. Y así también van a poder las personas pues ver más el gustillo de esta clase, ¿no? Que mucha gente le explota la cabeza de preguntas con esta clase, no les queda claro, así que ahí estaremos. Y luego del día 6 al 8 vamos con los cuerpos sabrosos. 3 días de cuerpos. ¿Ok? Okay. Y el día 6 por la tarde también habrá la clase de Adelgozando, presencial y online. ¿Qué Todo más con estoy? traducción al español y al portugués. Al brasileiro. Muy bien, muy O sea bien. que tenemos ahí campos para que todo tipo de personas puedan viajar al maravilloso Brasil, que lo amo forever, y disfrutar de todo esto. ¿Qué Pues más? sí, tenemos una agenda bien completita, muy, muy rica y con muchísimas ganas de llevar esto otra vez a Brasil. Ya estuvimos hace poco y vamos a por mucho más ahora con Lena, con Jackson y con quien más se quiera unir a nosotros en esta fiesta. Y ¿qué creaciones más allá de esta realidad podemos elegir ser y actualizar que va a crear muchísimo más de lo que hemos imaginado nunca? ¿Cuál es el punto de vista que hemos estado usando para detenernos en la creación que no nos permite ser toda la potencia que realmente somos? Y esto me trae justo al espacio que estábamos antes de hacer toda la agenda. Y si alguien puede poner ahí bueno, los números de WhatsApp o lo que sea para la información, Tu o teléfono los emails, el email mejor. sí, vamos a Entonces, y toda la los juicios, agendas, invenciones y mentiras que has estado usando para crearte como alguien mediocre en las relaciones,
y como alguien normal en las relaciones. Wow. ¿Estarías dispuesto a destruirlo, descrearlo? Ya, por favor. Uf, Dios mío, esto me está haciendo hasta sudar y todo. Right and wrong, good and bad, book and bottom line, short boys and beyonds. Wow. ¿Cuántos juicios, agendas, invenciones y mentiras? Y mentiras estás usando para crearte a ti como alguien mediocre y normal en las relaciones. Y todo lo que eso sea, lo destruimos y descreamos ahora. Right and wrong, good and bad, book and bottom line, short boys and beyonds. Para inscribirse a los Magic WhatsApps, pueden ir a http://magicwhatsapps.gr8.com. Eso, si lo pueden escribir ahí, se los agradecemos. Entonces... Más lento, por favor. Entonces, o envíen un email al email que les hemos puesto. Y ahí envíen les un email a eventosmarianogodoy@gmail.com con respuesta sobre las clases, petición sobre Magic y todo le damos por ahí. Ahí les damos toda la información. Entonces, vamos a hacer un poquito más este proceso porque les está reventando la cabeza. Y es, ¿qué juicios, agendas, invenciones y mentiras estás usando para crearte como alguien mediocre, normal, igual que todos los demás en las relaciones que tú estás eligiendo? Uf, se salen cosas del cuerpo. Y todo lo que eso sea, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, book and pod, online, short boys and beyonds. ¿Qué juicios, agendas, invenciones y mentiras estás usando para crearte como alguien mediocre, igual, no, mediocre, normal, igual que todos los demás en las relaciones que tú estás eligiendo? ¡Ay! Todo lo que eso sea multiplicado por un diseño lo destruimos y descreamos ahora. Right and wrong, mid and bad, bottom line, short boys and beyonds. ¿Qué juicios, agendas, invenciones y mentiras estás usando para crearte como alguien mediocre, normal, igual que todos los demás en las relaciones que estás eligiendo? Y todo lo que sea multiplicado por un decillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, book and bottom line, short boys and beyonds. Entonces ahora, jala, conéctate, mejor dicho, con todas las relaciones que has estado eligiendo. Con todas las relaciones que has estado eligiendo de todo tu pasado. Conéctate, conéctate con todo eso. Conéctate con todo eso. Eso es. Más todavía, más todavía. De todo tu pasado, de esta vida, de otras vidas. Y ahora empieza a jalar esa energía. Si te quieres morir, está bien, no pasa nada. No te preocupes, va a pasar, ¿vale? Va a pasar, tranquilos, va a pasar. Entonces, jala energía de toda esa densidad que creaste como relaciones. De todo lo que has estado usando como puntos de referencia de las relaciones que has estado eligiendo. Oh, eso es. Todos esos puntos de referencia, todo eso han sido tus puntos de referencia para crear las relaciones. Entonces, jala, 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 jala. Y ahora en tres, vamos a destruir y descrear todo eso. Jala, una, dos, tres. Jala, una, dos, tres. Jala, una, dos, tres. Jala, una, dos, tres. Y ahora, si has estado en el mismo patrón, es decir, en el mismo camino, en tus relaciones, con el mismo disco rayado de tus relaciones, en 13 vamos a cambiar ese disco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, uf. Mejor. Entonces, ¿qué tal si ya es el momento de algo diferente para ti? ¿Ya llegó el momento? Pregúntatelo. ¿Quieres realmente algo diferente para ti? ¿Quieres algo que quizá nadie nunca ha tenido? ¿Quieres algo que quizá nadie nunca comprenda
quieres algo que quizá ni siquiera lo puedas explicar, pero lo puedas tener y vivir. Uf. Entonces, todo lo que te impida eso, de realmente ser la demanda tú de algo diferente para ti, sin que nadie lo entienda, sin que nadie lo explique, ni tú lo puedas explicar, pero que realmente lo puedas vivir y experimentar. Lo destruimos y descreamos ahora. Right, rocket, man, pop, 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 show. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, ese es el momento en el que tú, con tu energía, con tu realmente, sí lo quiero, sí lo demando, sí lo pido, sí es lo que elijo ahora, empiezas a crearlo. Tardará 5 segundos, tardará 1 año, tardará 2, lo que sea, pero empiezas a crearlo. Solo estate atento a, o atenta a reconocer de, esto es lo que yo estaba pidiendo. Y puede que no tengas ni puñetera idea. Seguramente no sabes dónde va a aparecer, cómo se va a mostrar. Probablemente quizás sea con la misma persona o con otra persona, da igual. Pero tú vas a estar viviendo lo que tú estás deseando vivir. No lo que has creído que tenías que vivir, sino lo que sabes que es posible para ti, aunque sea en un recóndito lugar de tu ser. Entonces, ya es el momento de algo diferente. No importa cómo se muestre. Y si tienes ganas de llorar, permite que tu cuerpo llore. Si tienes ganas de reír, permite que se ría. Si tienes ganas de bailar, permite que baile. ¡Ea, ea, ea! Y si tienes ganas de hacer todo a la vez, permítelo. Llorar, bailar, eructar, vomitar, tirarte en pedo, lo que sea. Deja que tu cuerpo haga lo que quiera. Entonces, mil gracias por quedarse hasta el final. Mil gracias por toda su energía. Si están sucediendo cosas en tu cuerpo, permítelas. Esto está cambiando. No sé si has notado todo el cambio energético que se ha hecho. Y comparte esto con el mundo. Compártelo con cuanta gente sepas y creas que le puede beneficiar. Y ven a vernos en donde sea que vayamos a estar. Ciudad de México, Barcelona, Uruguay, Chile, Brasil. Más países, Paraguay, China, donde sea. Ahí te esperamos. Un beso enorme. Gracias, 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 gracias. Gracias. Abran sus micrófonos. Vamos a abrirlos a todos para que se despidan. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Mariano. Gracias. Gracias. Vamos, Mariano. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.